tan esperado el momento que tú regresaras. No pude, mi orgullo cayó y corriendo te fui a buscar. Yo vi en la lluvia en un sitio muy nuestro, me hizo parar. Y ahí, sin pensar, no descubrí. Solo queda las ganas.
Yo soy mexiquense del vecino municipio de Huixquilucan. Pero hoy comí aquí en Lerma. Mi hermana vive en Lerma. Y he vivido y convivido mucho, mucho, mucho desde hace muchos años aquí en Lerma. De hecho, en 1991, o sea, ayer, tipo, me acuerdo que hubo un eclipse total. Con esto de que mañana hay eclipse. Y lo vi aquí en Lerma. Y me acuerdo porque me iba a ir a comer una sopita de médula. Y sí, empecé de, ya va a ser el eclipse. Oríllate a la orilla. Mi papá, mi mamá y yo, ahí estábamos. No veas, no veas, no. Ya. Ok. Gracias, me siento en casa. Estoy en casa. Y estoy muy feliz que este festival cultural, estos eventos que se están haciendo en Lerma, vayan creciendo y que vaya agarrando onda. Porque que no todo se lo lleve Toluca ni Metepec, oye. Nos gusta ir, claro que nos gusta ir, pero Lerma tiene lo suyito, ¿a poco no? Que no nos olviden, aquí estamos los más guapos. ¿Verdad? Obvio. A ver, por ahí vi algunos letreros, y además que tengo... Híjole, es que estos seguidores hoy están tremendos. Cosa, es el cumple de mi mami. ¡Feliz cumpleaños, mami! Cosa, regálame una foto y un autógrafo, soy tu super fan. Cosa, que me... Bueno, de po... O sea, es que está chueco, Maito. Ah, que me firmes y chamarra. ¡Ay, Dios! Luego dice que acá, que si quiere cantar, adelante. Esa no, porque traigo saldo y se enoja. Ánimo. Te amamos, Josa. Okay. Bueno, pues ven. Vente a cantar. Ven a cantar. A ver, ayúdenme a pasar al chamaco. El chamaco. Besos a todos los de los Encinos. También a todos los de los Encinos. Besos, besos. Ok, ahí vienen, ahí vienen. Que no sea la última vez que nos vemos, Lerma. Porque esta es mi segunda casa y podría ser la primera. ¡Ay! Entonces, mientras vienen... Ah, espérame, espérame, espérame. Espera. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Alan. ¿Cuántos años tienes, Alan? 11. ¡Ándale! ¡Qué perris! ¿Y te sabes Adelante Corazón? Sí. ¿Y cantas muy bien? Sí. Ok. ¿Tienen el spare ahí? ¿No hay spare? Bueno, pues... ¿Qué chafa equipo traemos, eh? No, bueno... Hay que hablarle a Los Ángeles Azules, ellos sí traen equipo. No como otros. Bueno, hazte de cuenta que traemos un chorro de micrófonos. Y tú y yo cantamos. Pero mira, yo me voy a poner de este lado. Porque si se te va la letra, ahí está la letra. Es porque a mí ya se me va la onda. O sea, yo tuve que borrar los pasos de la calle de las sirenas para aprenderme estos discos. Venga, ahora sí. Venga, chicos. Fronteras.
querer. Quiero recuperar las ilusiones. Venga, la roja, venga, roja. Cerraría mi hasta disolverme.
Quiero que pienses en alguien que amas mucho. No le tienes que decir al de al lado quién es, ¿verdad? Dije, piénsalo, no externalo. Tenlo para ti. Porque puede ser que hayas pensado en alguien más. Puede ser que vengas con tu esposo, con tu novia, y pensaste en alguien más, que tú amas a alguien más. Puede ser que la persona en la que tú pensaste ahorita viva cerca de tu casa. Puede ser que vaya a tu escuela. Puede ser que sea el de recursos humanos de tu empresa. El que te paga. El contador, el contador. Pero también puede ser tu mamá, tu hermana, tu mejor amiga. Pero ustedes son muy golosos, hermana. Qué golosos son. Así que, si alguien que tú amas mucho no pudo venir al concierto, llámale por videollamada y yo le dedico una canción. Llámale ahora, porque el buitre que está por aquí, no sé dónde está, porque estoy cegada hoy, estoy ciega. No sé por dónde esté. Le va a pasar una llamada del público. Llame ya. ¿Eh? ¿A este en medio? Ah, pues por ahí está. Acá está. Ok, ahí está. Ahí está el buitre. Y va a conectar una videollamada del público para que la María José les cante. Ah, Elías, no sé de quién es el teléfono. ¿De quién es el teléfono? Porque me lo pasaron. ¿Es de tu hija, de tu esposa? ¿De quién? De mi hija. Bueno, pues, tu hija te quiere decir que te ama muchísimo y que le hubiera gustado mucho estar contigo aquí en el concierto y que sabe que tienes que trabajar, pero no quería dejar pasar este momento y dedicarte esta canción directamente del artista para ti. Gracias. Es político, ¿no? Ok, Elías, espero que te dejen dejar de trabajar 3 minutitos porque esta canción solo es para ti. Nada más no vayas a ir al baño porque estás en las pantallas, ¿ok? Es político, definitivamente. Claro, es que es el debate. Ahora está trabajando. Ok, va, Elías, esto es para ti, venga. Tenemos conexión débil, pero no importa. Ahorita la hacemos fuerte. Muy bien, querido destino, querido destino.
qué chido. Te mandamos un beso. Sabemos que la señal está medio mala, pero espero que este mensaje te llegue telepáticamente. ¡Bendiciones, Elías! ¡Cuídate! Pocas palabras, pero emotivas. ¿Cómo estás?
Valeria y yo también. Ahí está. Hola, allá atrás. ¿Cómo están? Eso. ¿Allá? ¡Allá por los árboles! Espero que todos los pajaritos ya estén dormidos. Pero dicen que si te hacen popó en la cabeza es de buena suerte. Si te hacen popó, métele al melate. En una de esas, ¿no? En muchas. Así. ¿Estamos? Bueno, le damos. Ok, esperemos a uno. En breve se conecta el otro. ¡Chicas! ¡Esto es para ustedes, chicas!